Santa y bendita palabra del Señor. Pregunto, ¿quién entrega la novia? Yo, Gabriel Arias. Adelante. Palabra del Señor lee de la siguiente manera: Libro del Génesis, capítulo 2. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la palabra del Señor. La determinación de Dios sobre el hombre para multiplicarse sobre la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Vengo a tu presencia divina en esta hora para presentarte este acto delante de ti. Señor, en el compromiso que ambos hicieron en esta hora, sea marcado también en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo. Amén. Pregunto ahora a Isaac: ¿aceptas a Cindy como tu legítima esposa? Sí, acepto. ¿Para amarla y protegerla mientras ambos vivieren? Amén. ¿Y renunciando a todas las demás, te consagrarás para ella? Amén. ¿En momento de escasez, de salud, de enfermedad? Amén. ¿Hasta que la muerte los separe? Amén. Cindy, ¿aceptas a Isaac como tu legítimo esposo? Para amarlo y protegerlo mientras ambos vivieren, en momento de escasez, de abundancia, de salud o enfermedad, hasta que la muerte los separe. Después de recibir el compromiso de ustedes en esta hora, es simbolizado el amor por una llama de fuego. Cada uno de ustedes tiene una llama de fuego, pero esa llama de fuego hoy se va a unir y va a ser una sola. Pasemos. Sola llama de fuego.
Y que no se queme más. Muy bien, en este momento tenemos también un tesoro. Cada uno de ustedes va a tener recursos económicos, pero desde este momento en adelante no hay dos cuentas de banco, sino una. Y todo lo que posee uno es propiedad del otro. Así es que todos los bienes que el Señor les dé van a ser compartidos entre ambos para el beneficio de ustedes y la familia que el Señor les dé. Fundamento de todo matrimonio y de toda familia es el Señor. La palabra de Dios es el libro sagrado por el cual todos debemos ser guiados. La palabra del Señor es la guía, es la enseñanza, es lo que Dios nos dejó para que podamos trazar el camino. La lectura de la palabra diaria y la obediencia a ella va a garantizar una vida de victoria, porque ella nos lleva hacia el conocimiento de la fe en Cristo Jesús y a la vida victoriosa y a la vida eterna. Por lo tanto, en este momento, la Biblia será el libro de guía para ustedes y para la familia que el Señor les dé. Puntualizar el compromiso de hoy. Vienen los anillos. A mi hermano, y ahora
levante el velo para darle el beso de matrimonio. Están pidiendo otro. Simbólico de la unión, se han amarrado ya hoy y desde hoy en adelante no se van a soltar, van a permanecer unidos. Procedo a hacer la oración de dedicación delante del Padre Celestial. Después de tener el compromiso de ustedes en el altar, ahora subimos a la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Vengo a tu presencia divina en esta hora como pastor y ministro de esta congregación para presentarte en esta hora a estos hermanos. En este momento han hecho el compromiso, este hombre y esta mujer, delante de ti, oh Dios, conforme a tu santa y bendita palabra. Te presento en esta hora a Isaac y a Cindy, que en este momento y públicamente han hecho el compromiso del matrimonio, conforme a tu santa palabra y como hemos leído. Ahora te pido, Señor, que esta unión matrimonial conforme a tu palabra también se escriba en el cielo. Tu presencia en medio nuestro, Señor, que bendigas a estos nuestros hermanos. Que este matrimonio sea bendecido, sea próspero en la fe gloriosa de Cristo Jesús. Y próspero en todo. Que sean gente de bien, de bendición, pregoneros del Evangelio poderoso de Jesucristo. Y que muchas vidas reciban el beneficio de la palabra que tú pongas en su boca para ministrar. Tómalos, Señor. Bendícelos en toda su vida. Señor, hazle prósperos en su familia. Y que esta fe que hoy abrigan sea enseñada a sus próximas generaciones. Los presento delante de ti. Que la bendición tuya y la guianza tuya esté sobre ellos todos los días de su vida. Cúbrelos con tu gracia y la llenura del Espíritu Santo y fuego. Te los presento y los dedico a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así se haga. Amén y amén, Señor. Marido y mujer, conforme a la santa y bendita palabra del Señor, desde este momento en adelante. Muy bien.